Ay, ya empecé mi clase. Hey, good evening, guys. Thank you very much for doing this. I'm going to share with you the screen. So thank you very much for being here, guys. Welcome to your session number 10, right? Hoy pues ya vamos a la sesión 10. So, imagínense, se les faltan 10 sesiones para completar el módulo. Así que es so cool. Bueno, comenzar, chicos, siempre dándole las gracias, ¿verdad? Por ser puntuales, ¿verdad? Y también por asistir. Solamente les quería recordar, ¿verdad? Un poquito acerca de lo que les compartí este día, ¿verdad? En el chat, I share with you some important, I would say, links, ¿verdad? Y el recordatorio de que, pues, estamos en la sesión 10. Recuerden que esta es la semana 3 de trabajo, ¿verdad? Es la semana 3 de trabajo. Y pues también les compartí allí unos links en los que una parte va para el vocabulario que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? O lo que empezamos a ver, por decirlo así. Que es acerca de quotes, aquí está, ¿ok? So, ahí tienen, chicos, some links for quotes and sorry, vocabulary. Y también uno de WH words, ¿verdad? Pensé que se los había mandado en el grupito de links anterior, pero creo que no iba ahí. Pero igual, ¿verdad? No está de más practicar un poquito acerca de WH words. Y también abajo, pues ustedes pueden ver que ahí está el PDF, ¿verdad? Con los con el vocabulario, ¿verdad? Por supuesto, más extenso que el que generalmente vemos, ¿verdad? But that's for you. So you can practice, okay? So that is what I shared. And don't forget to check it out, right? Siempre hay que revisar porque pues es vocabulario que nos va a servir, ¿verdad? And then, if it is possible, right, you can practice with sentences, right? Or you can probably, if you don't know the meaning of a word, you can look for it, ¿verdad? Si yo no sé el significado, I look for it. In a dictionary. Muy bien. Entonces, that's what we did on the chat today. Well, guys, so today I'm going to continue. Yesterday we started with, section 4. Let me move here. We started with section 4 and we started talking about some vocabulary, right, about clothes, particularly clothes which you wear for work and for leisure, decíamos, ¿verdad? Y pues también ayer hablamos un poquito acerca de que a veces pues no es el mismo tipo de ropa, right? And it is due to our weather conditions, right? Our weather is warm generally, right? And we don't wear, you know, like knit sweaters or, you know, heavyweight fabrics porque hace más calor. But some of the items that you can see on the screen, right? Some, you know, the pieces of clothes, right, that we wear in our week. So, hablamos también ayer un poquito acerca de, bueno, algunas de las cosas que usaríamos para el trabajo, otras para, bueno, de hecho, las preguntas que vimos ayer teníamos tres, ¿verdad? Decíamos, what do you wear at home, ¿verdad? Cuando está en su casa. Y también, what do you wear to a party, ¿verdad? Hablábamos también de ropa cosmética. Un poquito más formal para una fiesta. And then also, I was asking you for your favorite piece of clothing. ¿Verdad? Entonces, algunos de ustedes me decían, ay, creo que el más popular terminó siendo probablemente el jeans, ¿verdad? Pair of jeans. Now, eso jeans, ¿verdad? La palabra jeans, remember, is plural, ¿verdad? Entonces, you have to use it in a plural form. Okay, entonces, that's what we did yesterday. También, bueno, no puedo mostrar en pantalla el vocabulario que les compartí porque no es de la plataforma, pero dentro de ese material que les compartí, ahí va el vocabulario clasificado por el tipo de ropa, ¿verdad? Entonces, también ahí hay unos verbos al principio, ¿verdad? Son undress, ¿verdad? That's what you do when you get home, ¿verdad? Cuando se llega a la casa,
That's one of the first things, especialmente después de la pandemia, pues lo más recomendable, right? So you get home and you get undressed, right? You just change your clothes, right? If you either one that you have, or well, if the clothes that you're wearing, right, are dirty, so you put them in the basket, right, of dirty clothes. Y pues eso es vestirse, right? Then you have loosen, right? Loosen is como ya aflojar. For example, as you can see there, there's a guy and he's trying to loosen, right, the tie. Unzip, right? If you have something like with a zip, right, so you unzip and you zip it, right? Zip it, unzip, okay? And then unbutton, right? If you're wearing something that has buttons like this, right, so you just you have to unbutton, right, your changing clothes. And untie, right? Desamarrar, untie. And also below, you can find some sleepwear, underwear, and footwear, right? Sleepwear, lo que es la ropa que estamos para dormir. Underwear, what we wear, you know, under our clothes, right? Lo que va, pues, bajo nuestra ropa. Y footwear, que es para, en este caso, zapatos, ¿verdad? Down, you have also shirts, right? The type of shirts. Y este también en la última parte aparecen los tipos de telas que yo les comentaba ayer, ¿verdad? Así que you can check that material, right? And it will help you, right, with that. Now, guys, yesterday also we talked a little bit about colors, right? And we were saying that the idea of studying colors was like not to see it as usual, right? That red, blue, green, no, ¿verdad? La idea de ayer era aprender un poquito acerca de cómo expresar otra variedad de colores, right? And we were saying that we can add, you know, the word light and dark, okay? So when I have those words, light and brown, right? I mean, light and dark, estoy pues hablando ya de una variedad, ¿verdad? De un tono de, ya más claro o más oscuro. So that's what we do, okay? And that's the color palette that you have. También les compartí una paleta de colores pastel, right? Y decíamos que en inglés se llaman pastels, okay? So that's what we did yesterday. And, you know, in that, bueno, espero tengan su teléfono cerca, ¿verdad? Y puedan moverse de una parte a otra para que veamos ahí rapidito. So that palette, the one that I shared with you yesterday, right? That one, it's kind of cool because sometimes we don't know, right, how to express those colors, okay? Bueno, pero está en internet, así que give me one second. Porque algunos de ustedes prefieren mejor no salirse de la clase a veces cuando hacemos eso, ¿verdad? Okay. Le agarra el teléfono que me quiere ver esta nota. Let me see if I can find it. Right, if not, well, no problem. I'll look for something else. Let's do something. Give me one second. Solo revisamos esos colores y paso a lo siguiente, porque el día de hoy, bueno, aparte que cuando ya lleguemos a las 15 o las 20 vamos a comenzar con sus preguntas, sin embargo, también este día quiero dejar empezado un tema de gramática, que es el tema de present continuous, ¿verdad? Por eso fue que no les puse más links, sino que les dije links para practicar vocabulario. Entonces, hoy vamos a empezar a ver present continuous, ¿verdad? Y ya media vez tengamos la introduction, ¿verdad? De este tema, yo mañana les estaría enviando links para que practiquen. En este caso, pues va a ser present continuous. Entonces, la idea de dejarle unos links es que ya hayamos visto el tema, que ya tengan una idea, y pues luego yo vengo y comparto los links. Aquí, se lo voy, a, aquí voy a compartir la imagen, además es de internet, pero no creo que, no creo que vayan a aceptar. No se vino con mi nombre. Que la idea era que lo vieran desde el teléfono.
quizás no todos pueden hacer su teléfono. Me imagino que la mayoría de ustedes tienen la clase en su teléfono. Por cierto, si, déjenme preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen su clase en el teléfono? Levanten nada más la manita digital. ¿Quiénes de ustedes tienen su clase a través del teléfono? Ahí está. Tres, ok. Pesadito, okay. Iris y Byron, ok. Probablemente los demás, pues con una computer. Ay, no, esta es la imagen que yo les pasé, ¿verdad? Ahí en el chat. Teníamos ahí grape, por ejemplo, raspberry, ¿verdad? Rose, tenemos baby pink, right? Aunque en español le llamamos, ¿cómo se llama? Bueno, un rosa pálido, ¿verdad? Algo así diríamos nosotros. Tenemos lilac, tenemos socket, tenemos baby blue, smoke, right, lavender, mint, sea green, pea, lemon, sepia, this one is sepia, right? Coral, peach, and apricot, right? So those are pastels, right? Pastel colors that actually most of us, you know, have. For example, in my case, I have what? A blouse, right? A blouse that is, you know, in this shade of orange, like peach, right? Or you might say, oh, I want to have my room painted, you know, in baby pink. I think you're going to have a baby, so you want to have your that room, you know, with that color, okay? Entonces ahí pueden seguir chequeando, chicos, ustedes, ¿verdad? La información. Y pues ahora me voy a pasar a esta parte de acá, que es quizás el tema más importante que vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a dejar de lado un momentito el vocabulario de ropa y vamos a hacer la introducción a present continuous, okay? So guys, the conversation's name is It's a Disaster, right? That's the name of the topic of the conversation, right? So and then it says listen and practice, and there's a conversation between two girls, Pat and Julie, right? As you know, right? Well, I don't know if we have this already. No sé si tenemos algo así acá, no lo he visto, ¿verdad? Pero es como una lavandería donde, pues, no es, es algo como público, pues, you go and you wash your clothes, right? And that's it. Entonces, as you can see there, we have two women right there. And it says, Pat says, great, right? All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine, she says, right? Wait. It is mine. It's a disaster, right? Oh no, all of our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry, she says, right? So imagine, right? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Todo nos ha pasado que se nos fue ahí un pedacito, una pieza de ropa que no tenía que irse, pues y de repente nos coloreó todo lo demás, right? Así que that happened, as you can see, it happened to Pat and Julie, right? So they were combining clothes, right? And they put the clothes in the washing machine, you know, one of the, well, the pair of jeans, right? Unfortunately, dyed the whole lot, ¿verdad? Piñola de más ropa, and then that's a disaster, right? Perdón, chicos, estaba diciendo que iba a ser la introducción a present continuous, pero no, primero vamos a ver un poquito de los possessive pronouns y luego vamos a present continuous, okay? So, well, that's the conversation, right? So, poor Pat, right? She was very happy because, oh my goodness. Okay, cool. So it says, our clothes are dry. Where's my new blouse? And she says, what color is it? It's white. Okay. Now take a look at what it says. Vean lo que dice Julia abajo. It says, here's a light blue blouse. Y le pregunta, is it yours? Dice, pero ahí lleva la S. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Esos que están, que estamos viendo ahí como yours, mine,
Mine, otra vez, ¿verdad? Esta semana creo que hicimos un, bueno, mientras estábamos haciendo el review, algunos de ustedes tuvieron preguntas con los possessive adjectives, ¿verdad? Pero los possessive adjectives decíamos que tienen una característica. Ellos acompañan a los nombres, ¿verdad? Como por ejemplo, my computer, my glasses, right? My pair of glasses, my earrings, my watch, ¿ok? Entonces yo los acompaño con un adjective. I can say her computer, right? Her dress, or her books, her cell phone, right? Their parents, right? Their house, etc. Pero ¿cómo llamamos a eso que tenemos en pantalla? Vamos a ver quién se acuerda. Who remembers? ¿Cómo se llaman eso? Como por ejemplo, yours and mine. ¿Ok? Bueno, si no lo recuerdan, no hay problema. El nombre de estos son possessive pronouns. ¿Ok? Possessive pronouns. Vamos a ver. Voy a aprovechar la conversación que tenemos acá y voy a como a resaltar ciertas cosas. Vamos a usar el color rojo. Vale, primero, ella le pregunta, where is my blouse? Where is my new blouse? ¿Ok? Entonces, de lo que estamos hablando es de esta blusa, right? My new blouse, ok? And that blouse is white, right? Ok? Y le dice, here's a light blue blouse. Is it yours? Ok? Acá, chicos, cuando yo uso el possessive pronoun, quiere decir que yo lo estoy utilizando como un pronombre porque no voy a repetir lo mismo otra vez porque ya lo mencioné. Por ejemplo, bueno, este es solo un ejemplo para que tengamos una idea cómo se funciona, ¿verdad? Si yo vengo, no voy a usar un possessive pronoun, pero sí voy a usar un subject pronoun, ¿ok? Y digo, no, quiero ver. Her name is Gabriela, ¿ok? Gabriela is in module 1, right? Gabriela is 21 years old. Gabriela is a doctor. Gabriela is very responsible. Gabriela is very happy to be here. Okay, ¿cómo se escuchó eso? ¿Cómo se escuchó? Vamos a ver. ¿Qué nombre repetí varias veces? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Fue Gabriela, right? Ok, ahora sé Gabriela, 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 ok. Entonces, la razón por la que yo, ¿verdad?, utilizo los pronombres es por eso. Diferente sería si yo vengo y les digo, her name is Gabriela, ¿verdad? She is 21 years old. Right. She is very responsible. She's a doctor, right? And she's very happy to be here. Okay, ahí ya se escucha diferente. ¿Y qué fue lo que hice? Utilicé un subject pronoun. Pronoun significa que como yo ya he mencionado el nombre al principio, luego solo sigo haciendo referencia de él. Entonces lo mismo sucede con los possessive pronouns, ¿verdad? En este caso, yo ya mencioné ese yours. ¿Verdad? Ya se habló qué es eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de my new blouse, o sea, la past new blouse, ¿ok? So then, Julie says, here's a light blue blouse. Is it yours? ¿Es esta tuya? En vez de decir, is this your new blouse? No, ¿para qué? Because I already said it, ¿verdad? Yo ya lo había dicho, entonces, there's no need to repeat it, ¿ok? No hay necesidad de repetirlo. Y le dice a ella, no, it's not mine, no es mía. En vez de decir, no, it's not my new blouse, ¿para qué? Porque ya lo dije, ¿no? Entonces, I don't need to do it. Wait, que le dice ella, it is mine, right? It's a disaster. Now, y luego incluso, ¿verdad? Ahí dejamos la conversación. Todo esto, yours, mine, and mine, estamos hablando, decíamos, de esta blusa. Ok, entonces este yours y este mine
y este otro mine hacen referencia a esa blusa, pero no voy a decirlo otra vez porque ya lo mencioné. Escuchen, escuchen cómo se, no, mejor dicho, pongan atención a cómo quedaría, cómo se escucharía si yo no lo voy a sustituir y digo, great. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Okay, este white solo lo puse porque estamos hablando de la luz. Ahora bien, here's a light blue blouse. Is this your new blouse? Or is it your new blouse? No, it's not my new blouse. Wait, it is my new blouse. It's a disaster. Okay, that sounds weird, right? Se escucha bien raro estar diciendo lo mismo, porque ya dije yo que es la blusa nueva. Entonces, así es como los utilizamos. Ahora abajo, you see, here's the problem. It's these new blue jeans. New blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. O sea, esos son míos. Yo ya no vuelvo a repetir, oh, they are my new blue jeans. Sorry, no, right? ¿Para qué? Porque ya lo mencioné, that would sound a little bit, you know, repetitive. Okay, entonces no sé si comprendemos, chicos, la forma en la que utilizamos los pronombres, en este caso, possessive pronouns. ¿Hay alguna pregunta? ¿O está claro? Pero necesito que me digan, ¿verdad? No, si tienen preguntas. Teacher, sorry, siendo honesto, me perdí bastante desde el inicio por los SE adjectives. No sé si lo puede repetir sin la molestia. Para nada. Hagamos una cosa. Vamos a movernos a la siguiente slide. Y aquí vamos a hacer una comparación. ¿Okay? Teacher. Y luego vamos a regresar. Dígame, Mark. Good evening. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Puedo decir it's new blue jeans y omitir this? En la conversación de Pat. Ah, ok. Yeah. No, en este caso, este it's, en realidad lo que se refiere es que ese es el problema. Ok, here's the problem. It is, o sea, el problema es estos jeans, estos nuevos jeans. Ok, entonces no. Ahí sí, para omitirlo, entonces cambiaremos el sentido de las cosas, ¿verdad? Porque en realidad el it's se refiere al problema. Por ejemplo, si yo digo, déjenme ver. Ah, qué calor, right? It's very hot. Y de repente dice que, it's the fan, ¿ok? El ventilador, ese es el problema. Se acaba de arruinar, entonces por eso sentimos calor, it's a fan, o it's the air conditioner, right? Entonces, en realidad, acá Max no se refiere exactamente a los blue jeans, sino que los blue jeans son el problema, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, here's the problem, aquí está el problema, tendría que explicar, these new blue jeans were put in the washing machine, lo pusieron en la lavadora, por eso es que están así los jeans. Entonces, yo solo vengo y digo, here's the problem. Aquí está el problema. Son estos nuevos jeans, ¿verdad? Por esto es que se manchó la ropa, right? That's the reason. Okay. Está claro. Ah, perfecto. Voy a pasarme acá para que veamos la diferencia. No sé si ustedes recuerdan que yo les pasé un cuadrito. Déjenme ver si lo hice, ¿verdad? Es un cuadrito en el que están todos los, digamos, cada cosa por su nombre. No sé si ustedes recuerdan esa parte que les expliqué al principio, que debíamos llamar a cada cosa por su nombre y que teníamos los possessive adjectives, teníamos los possessive pronouns, teníamos los subject pronouns, ¿verdad? Que son las tres cosas que vamos a ver dentro de la clase. Acá ustedes pueden ver dos grupos. No. Acá ustedes pueden ver dos grupos. ¿Cuáles son esos? Son los possessive adjectives y los possessive pronouns. Los possessive adjectives decimos que ellos acompañan a un noun, ¿ok? Estos acompañan a los nombres. His socks, my cell phone, right? Your book, her sister, our parents, their house, ¿ok? Cada vez que yo los utilizo, yo tengo que mencionar a la par el nombre que me estoy refiriendo. Pero
los possessive pronouns. Pronouns quiere decir que son en vez del nombre, right? Ellos vienen y hacen la sustitución de ese nombre, ¿verdad? Y yo digo, these socks are hers. Estos calcetines son de ella. ¿Okay? Entonces yo no vengo y digo, these socks are her socks. No, ¿verdad? No puedo decir, estos calcetines son los calcetines de ella. No, basta con que yo diga, estos son de ella. ¿Por qué? Porque ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, lo que yo les quería decir en el anterior es eso, ¿verdad? Cuando yo ya he mencionado algo, no necesito estarlo repitiendo, ¿verdad? Y por eso les daba un ejemplo con el nombre de una persona. Es más, vamos a hacer algo. Les voy a pasar un cuadro con todos. Bueno, esto que les voy a pasar solo contiene dos, ¿verdad? Pero es para más o menos darle el ejemplo que les quiero dar. Ah, no, este está mejor. Entonces lo voy a compartir en el chat. En el chat les he compartido un cuadrito. En ese cuadrito van las tres cosas que hemos visto hasta el momento. Están los personal pronouns, están los possessive adjectives y están los possessive pronouns. Vale. Vamos a hacer una cosa. Let's take a look at how they work, how all of them work together. Okay? Vamos a ver. Okay. Now let's see. Comencemos con los possessive pronouns. Primero debemos recordar eso, un pronombre, como lo usamos en español, ¿verdad? Un pronombre es un pronoun, ¿verdad? Es el pronoun. Entonces los pronouns son los que vamos a utilizar en vez de los nombres. Comencemos hablando un poquito de los subject pronouns, ¿ok? Los subject pronouns que tenemos son los que todos ustedes ya conocen. Es el I, ¿verdad? El you, el he, he. Ok, por ejemplo, hablemos de Luis en María, right? Luis en María. Luis en María are my neighbors, right? Son mis vecinos. Ok. Luis and María are very polite, son bien amables, right? Luis and María are very, very kind, bien amables, right? Etc. Entonces, yo no puedo seguir una conversación así. Luis and María are my neighbor, okay. Pero si yo sigo, Luis and María are very polite. Luis y María are very kind. Ya se escucha bien repetitivo. Entonces yo lo que hago es que vengo, tomo Luis y María y ya no lo necesito y lo sustituyo por un they. They are very polite. They are very kind. ¿Ok? Ese es el trabajo de los pronombres. En este caso de los pronombres de los sujetos. Entonces, los pronombres, los otros de los que estamos hablando ahorita son los posesivos. Possessive pronoun, ¿verdad? Y ellos lo que expresan es posesión. En español, por ejemplo, decimos es tuyo, de ella, de él, de ellos, mío, ¿verdad? Etcétera. Así es como nosotros lo usamos en español. Que son estos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, no sé cómo ponerlo para no usar palabras nuevas. Para no confundirlo, ¿verdad? The computer is on the table. Okay. It is very fast, right? Es una computadora rápida. The computer is on the table. It is very fast, ¿verdad?
puedo decir me gusta, ¿verdad? I like it very much. I like it very much. Okay. Viene alguien y me pregunta a mí. Is it yours? Okay. Y yo le digo, yes it is. Esta pregunta, is it yours? Este yours es un possessive pronoun. ¿Cuáles son los possessive pronouns? Ahí lo tienen en el teléfono. El primero es mine, el segundo es your, el tercero es his, el cuarto es her, el siguiente es it, el otro es ours, el otro es yours, y el último es theirs. Okay. Entonces quiere decir que ellos vienen al rescate cuando yo no quiero estar repitiendo lo mismo otra vez, ¿verdad? Entonces, como yo le estaba contando a esta persona acerca de la computadora, de computer is on the table. Bonita, yes, it is very fast, but I like it very much. Me gusta bastante. Y viene la persona y dice, is it yours? Pregunta, perdón, is it yours? Y le digo, yes, es tuya. Ok. Esta persona perfectamente pudo haber venido y me pudo haber preguntado, is the computer, ok, yours? Y está bien, no hay ningún problema, ok. Puede hacerlo de esta forma también, is the computer yours? ¿Es la computadora tuya? Right? Ok. Y también pudo haber venido y me pudo haber preguntado, is the your computer? Pero si usted se fija ahí, ya no estoy utilizando un possessive pronoun, sino que estoy utilizando un possessive adjective, ¿verdad? Entonces, si yo solo quiero hacer referencia a algo que ya me dijeron, puedo utilizar perfectamente un pronombre. Si usted se fija, fíjense en algo. Yo, estos possessive pronouns, yo solo lo puedo usar sin nada, solito. Is it yours? Es tuya. ¿El qué? Lo que acabas de mencionar. ¿Qué acabas de mencionar? The computer, la computadora, ¿verdad? Ah, sí, sí. No, it's mine, ¿verdad? Entonces yo puedo decir aquí, yes. It's mine. Ok, es mía. Ok. Entonces solo quiero que sepan que funcionan así como en español. Y eso es tuyo. ¿Por qué? Lo que me acabas de mostrar, ¿verdad? Esta computadora ya me dice, sí, sí, es mía. Ok. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo dejé, puse unos calcetines en la cama, porque estaba gritando, ¿verdad? Y pues, los calcetines están en cama, ¿verdad? Y al revés, solo me voy a arreglar el cabello y me los pongo. Y de ahí, pues alguien los movió y llego y le digo, ¿y mis calcetines? Ah, y eran tuyos. Y eran míos. Ah, ok, los pongo por ahí. Así funciona, ¿verdad? Esos son los procesos actuales, ¿verdad? No sé si ahora tenemos una idea más clara de cuáles son cada uno de ellos. Yes, teacher. Perfecto, pero no sé quién me había preguntado. ¿Quién fue? Me había preguntado, perdón. O sea, esa es la pregunta para saber si se comprendió. Sí, yo fui teacher. Estábamos viendo el orden porque me confundí en el otro, por los cuadritos, quizás me confundí más. Pero en la última, cuando dice la computadora, it's yours, it the computer yours, pero en el otro, en la última, is this your computer? ¿El orden cambia o...? No, para que se use un... Son distintos. Estas dos son las mismas, pero este ya es utilizando otra cosa. Aquí estamos utilizando los possessive adjectives, que fueron los que vimos la semana pasada, ¿verdad? Decíamos que los possessive... Bueno, voy a pasar esto de aquí. Ahí les estoy dando las posibilidades, ¿verdad? Estos que están aquí, estos que están aquí son de los possessive adjectives. Possessive adjectives. ¿Y cuáles son los positive adjectives? Vamos a ver. Son los que están ahí en el cuadrito, que fueron los que vimos la semana pasada, o antepasada, que son my, ¿verdad? Your, his, her, his, our, your again, ¿verdad? And their, ¿verdad? Esos son los positive adjectives. Los possessive adjectives, decimos, tienen que ir acompañados de un noun, más un noun, ¿ok? Entonces, yo puedo preguntar, is this your computer? ¿Verdad? Pero si usted se fija, your no va solo, va acompañado de computer, ¿verdad? Acá es distinto porque si pregunto, is the computer yours? Es la computadora tuya, ¿verdad?
Aquí le pregunto, ¿es esta tu computadora? ¿Ok? Lo mismo que en español, igual, ¿verdad? Los adjetivos posesivos, ¿verdad? Pueden utilizarse con un nombre, ¿verdad? Este es mi libro, ¿ok? ¿Verdad? Este es mi cepillo de dientes. Ustedes ponen más ejemplos. Y los adjetivos, perdón, los que son pronombres van y sustituyen lo que yo ya he dicho, ¿verdad? Así funciona. No sé si me explico o queda claro. Yes, thank you. You're welcome. Ahora bien, regresando acá a la, ya lo voy a compartir lo que hice, regresando acá a la conversación, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí el tema son los possessive pronouns, o sea, estos que están acá. My, your, his, hers, its, ours, your, theirs, ¿verdad? Estos pueden ir solitos, como acá, ¿verdad? Por eso vamos a leer otra vez la conversación y dice, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Pregunta Erika. Y pues de ahí le dice, here's a light, perdón, what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Es tuya. Ok, entonces acá, is it yours? Este yours es my new blouse. Está sustituyendo a este, por eso estoy usándolo solito y ando en el escrito. Y dice ella, no, it's not mine. O sea, my new blouse. Wait, it is mine. O sea, es a new blouse, ¿verdad? Oh, no, dice, all our clothes are like you. ¿Ok? Entonces, todos estos possessive pronouns hacen referencia a esta new blouse. Pronombre. Y ahora, ¿qué va? Here's the problem. It's these new blue jeans. Los new blue jeans, ¿verdad? Son estos. Oh, they're mine, ¿verdad? Está sustituyendo a estos new blue jeans. Por eso les decía, si vengo yo, si no sustituyo, la conversación se escucharía de la siguiente manera. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Ah, here's a light blue blouse. Is this your new blouse? No, it's not my new blouse. Wait, it's my new blouse. It's a disaster. ¿Verdad? Ahí no lo sustituí. Ahí vine yo e inserté my new blouse en todas las oraciones, lo cual se escucha repetitivo. Lo mismo acá abajo, ¿verdad? Si yo no lo sustituyo, se escucharía así. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're my new blue jeans. Sorry, ¿verdad? Entonces ya no necesito sustituirlo porque ya lo he mencionado. Y así es como funcionan los possessive pronouns. Pero para poderlos entender mejor, es necesario saber cuál es cuál, ¿verdad? Por eso es que este cuadrito que les pasé ahí en el chat les va a servir a diferenciar cada uno de ellos. Se los digo por experiencia, porque bueno, en mi caso pues yo ya aprendí inglés allá. Y yo recuerdo que para mí era un poco difícil entender cuál era cuál. Pero es la gente que me lleva este. El yours. O el there no lleva ese. O el ours que no lleva ese. Pero es porque son distintos. O sea, cumplen distintas funciones. Tienen distintos nombres. Dos de los que están en la lista son pronombres, o sea, que sustituyen a los nombres, y uno de ellos es que son cumplen una función de adjetivos, quiere decir que acompañan o modifican a un nombre. Okay? Now, well, the idea for this particular topic, right, is this. This is the lesson objective, right? In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things, ¿verdad? Entonces, acá les presenta tres formas. ¿Cuáles son estas tres formas? Son las siguientes. De lo que yo expliqué, ¿verdad? Está la primera, que son los adjetivos, ¿verdad? Nuevamente, recordemos esto, los adjetivos son las palabras que nos ayudan a dar una característica del nombre. O que modifican a un nombre. O sea, no es que lo modifiquen, sino que dan una característica de Y los pronombres son aquellas palabras que utilizamos en vez de los nombres. Quiere decir que ellas toman la función de esa palabra o de ese objeto o de esa persona que yo ya le enseñé, ¿verdad? Y por último tenemos el apóstrofe S, ¿verdad? El apóstrofe S es cuando yo vengo, ¿verdad? Y, bueno, hoy en día es como más común. Me acuerdo que antes no era así. Es más común porque, por ejemplo, de la nada empezaron esos negocios como
por ejemplo, Elizabeth Salón, ¿verdad? María Lácteos, etc. Entonces quiere decir cuando yo utilizo el nombre de la persona con una apóstrofe, estoy dando a entender que esa persona es la dueña, ¿verdad? De eso que estoy a punto de mencionar, por ejemplo. Ahí les compartí en el chat lo que les puse en el bloque nuestro. Por ejemplo, vengo yo. Vengo yo y digo, dice María, no, okay. They are my sister's shoes, okay. It is my husband's phone, my husband's phone. Oh, it is, this is the teacher's computer. Okay, excelente. Cuando yo uso esa apóstrofe S, chicos, quiere decir que lo que va antes de esa apóstrofe S es el poseedor y lo que está después de eso es la posesión. Okay. ¿Qué quiere decir María's notebook? Que este cuaderno es de María. O sea, ella es la dueña de ese cuaderno. My sister's shoes, ¿verdad? Quiere decir que esos zapatos son de mi hermana. Que la dueña de esos zapatos es ella, ¿verdad? My husband's phone, que quiere decir que este teléfono es de él. Es de mi esposo, mi niño, ¿verdad? The teacher's computer, quiere decir que la computadora es de la teacher, ¿verdad? Y por eso primero vamos a poner el poseedor y luego la posesión. ¿Cómo se dice eso en inglés, teacher? Pues el poseedor sería owner, ¿verdad? El que posee, y la posesión sería belonging, ¿verdad? Sus belongings son sus posesiones, ¿verdad? Entonces el owner es lo que va antes de la posesión. Esta es la persona dueña de qué, de lo que está después de la posesión. No, shoes, phone, computer. Esos son belongings. ¿Sí? Posesión. ¿Verdad? No sé si está claro, chicos, el mensaje. Perdón, sí, ajá, la explicación. Yes, teacher. Perfecto. Pero si alguien tiene una pregunta, no hay problema. Dígame, yo lo vuelvo a explicar y puedo dar otros ejemplos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Está claro? Y les pregunto porque recuerden que ya hoy es la última clase de la semana, ya luego viene sábado, domingo y lunes, y pues, perdón, sábado, domingo, quiero sábado y lunes, ¿verdad? Y usted pues trabaja ya solito, entonces quisiera que no quedaran dudas porque así pues, yo sé que usted está listo para llenar cualquier ejercicio que de repente usted quiera hacer allí, ¿verdad? Solito. No sé si hay preguntas, segurito. Ok, perfecto. No hay pregunta. Bueno, sigamos entonces. Voy a dejar esto por acá un momento y quisiera ver si puedo hacer esta introducción. Aquí está, ¿verdad? Otra vez el cuadrito. Este cuadrito se lo explica el instructor dentro de la plataforma, ¿verdad? Si no ha visto, pues lo recomiendo que lo vea, ¿verdad? Y allí les da unos ejemplos, ¿verdad? Dice, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. ¿Verdad? El objeto es. Entonces, si usted se fija, estas tres oraciones de arriba contienen un posesivo adjetivo, ¿verdad? Y van acompañados de un nombre. His socks. Your umbrella. Her car. Pero acá vengo yo y lo utilizo de una forma distinta. These socks are his. Estos calcetines son de él. This umbrella is mine. Esta sombrilla es mía. The car is hers. El carro es de ella. Okay. Entonces, esa es la forma en la
viene el 4.6 y ahí tenemos un knowledge check, right? So try to complete it right as soon as possible. Now, acá vamos a ver un poquito acerca de weather seasons, pero quizás me voy a saltar una partecita y lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Perdón, el lunes, porque es vocabulario y quisiera adelantar un poquito siempre con present continuous. Movemos ahora esta conversación y dice, it's very cold, right? It's very cold in a sense. It's a conversation between Pat and Julie, right? And Pat says, oh no, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Right, si ustedes se fijan, ellas van saliendo del laundromat. El laundromat es el lugar donde ellas estaban lavando la ropa, que es este. Acá están ellas, ¿verdad? Están en el laundromat, están lavando la ropa. Y ahora ya van de camino con su bolsita de ropa, ¿no? Right? So that's how you do it. Así es como lo hacen, ¿verdad? Se llega con su, por decirlo así, con su bolsita de ropa, ¿verdad? Ponen las moneditas ahí en la washing machine. Están las dryers, ¿verdad? Las secadoras y están las washing machines. You insert your coins, ¿verdad? And you put your detergent, ¿verdad? El detergente y el fabric softener. Así se dice, o sea, Suavitel es una marca, ¿verdad? En realidad el producto es suavizante de ropa. Y en inglés se dice fabric softener. Esto es un suavizante de ropa, fabric softener. La marca puede ser cualquiera, pero en realidad el producto se llama fabric softener. Y tenemos el detergent, ¿verdad? Detergent es el detergente. Y tenemos bleach, que es el, es como el, la guía le decimos nosotros, porque es bleach, blanqueador sería, entonces el fabric softener, bleach and detergent, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cosas que usamos aquí se me pone aire de más, aquí, softener, entonces fabric softener, pueden haber muchos, ¿verdad? Pero this one is that one. Perdón, es de aquí quien me está escribiendo. Es que me confundo porque si no sé quién es, me confundo. ¿Es alguno de ustedes el que me está escribiendo, chicos? Es que no encuentro a mí. Me avisan si es alguien de aquí. Bueno, les decía. Dice acá, detergent, bleach, fabric softener, ¿verdad? Cualquiera de los tres, ¿verdad? Son cositas que van a utilizar ahí en el laundromat. Entonces, ellas ya vienen del laundromat, ¿verdad? Ya fueron, ya lavaron, ahora van de regreso. Now, what I want to say, to highlight, is the following. Quiero resaltar lo siguiente de la conversación, right? And that is about the structure of the present continuous, right? Aquí tengo, it's snowing, right? Are you wearing your gloves? You're wearing your coat. I'm not wearing boots, right? Okay? Entonces, aquí está la forma afirmativa. Aquí está la pregunta. Otra vez una oración afirmativa y acá tenemos otra, bueno, una oración negativa. ¿Cómo van a funcionar esto? Van a funcionar de la siguiente forma. Voy a poner esto en mi chat. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Van a funcionar así. Cuando yo tengo, ¿verdad? Vamos a poner la primera. You're wearing boots, ¿verdad? Boots. You're wearing boots. También está una que dice it's snowing, right? También hay una que dice I'm not wearing boots. No, perdón. You're wearing your coat, ¿verdad? Your coat.
your coat. ¿Verdad? I'm not wearing boots. Hoy sí. I'm not wearing boots. Okay. Y la última pregunta dice, are you wearing gloves? Okay. Are you wearing gloves? Right. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de present continuous? Vamos a ir así. Vamos para las oraciones afirmativas y para las oraciones negativas. Es igual, con la única diferencia que en la negativa el verbo to be va a ir en negativo. ¿Okay? Pero luego los elementos, si ustedes se fijan, mantienen el mismo orden, ¿verdad? Algunas veces va a haber complemento, otras veces no va a haber complemento, ¿verdad? Como por ejemplo en la segunda, ¿ok? Aquí está. ¿Cuáles son los elementos para present continuous? Un sujeto, el verbo to be, y un verbo principal, que es el que va a llevar ing, ¿ok? Luego tengo acá, are you wearing gloves? Recuerden, chicos, que siempre cuando tenemos preguntas hay un switch. ¿Y cuál es ese switch? Generalmente va a ser el verbo to be, ¿ok? El que va a pasar para el otro lado, ¿verdad? Entonces acá cambia y pues primero tengo el verb be, luego tengo el subject, luego tengo el verb, el principal, ¿verdad? Con ing, y luego tengo el complemento más un question mark al final, ¿ok? Esa es la forma en la que yo voy a usar el verb be. Ok. Entonces, si yo voy a ordenar los elementos, tengo. Y acá me queda. Si es pregunta, verb be. Si es oración afirmativa, voy acá siempre con un subject, ¿verdad? La posición ahí. Y este es el único que cambia. Y cuando es pregunta, ¿sí? El verb be va al principio. Si no, pues no vamos a agregar acá nada más. Luego sigue, dijimos, el verbo más ing. Y luego sigue un complemento, ¿verdad? Y por último, si es pregunta, un question mark. ¿Ok? Lo importante es saber, chicos, cuáles son los elementos que yo voy a necesitar, ¿verdad? Siempre el sujeto, digamos, verbo to be, un verbo principal más ing y un complemento. ¿Cuándo es que voy a usar el presente continuo? Cuando estoy hablando de acciones que están sucediendo en el momento. Por ejemplo, I'm going to close here. Y les voy a compartir el momento. Vale. Por ejemplo, si yo vengo y empiezo a dar como ejemplos de lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, the teacher is speaking. Okay. The students, right? The students are paying attention, right? Okay. The presentation. The presentation is loading. La presentación está cargando. Okay. Este verbo es cuando algo, cuando nosotros decimos, ah, este no carga el programa. Load, loading, it's loading, pero está cargando. Pero si es un cargador con un teléfono, es charging, charge, ¿verdad? Carga. Ah, pongamos esos ejemplos. Es más, pongamos aquí the website, ¿verdad? La página está cargando nunca, o the video is loading. Típico, ¿verdad? YouTube, quiere ver YouTube, quiere ver un video, todo lo está cargando, así que tenemos pues internet con baja resolución. The phone is charging, está cargando. Ok, entonces aquí está, miren, vamos a ir viendo uno por uno, tenemos acá pues la estructura que les acabo de mencionar, ¿verdad? Acá. ¿Ve? Todos mis sujetos están acá. Voy a separar los elementos. Es que en mi cabeza todo lleva un orden. Perdón. Very good. Bueno, aquí tenemos esto. Acá, bye. Entonces tengo acá the subject, the verb be,
Y luego tengo el verbo principal más ing y algunas veces hay complemento. ¿Ok? Entonces, así es como va a funcionar en las oraciones afirmativas. ¿Ok? So, the teacher is speaking, the students are paying attention, the video is loading, the phone is charging. ¿Ok? That's for affirmative sentences, right? Now, what happens with the negative sentences? What happens with the negative sentences? Let me see. Utilicemos las mismas, okay? The teacher isn't, puede decir isn't, o puede decir is not, ¿verdad? The students are, o puede decir are not. The video isn't or is not. The phone is or is not, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia, chicos. Si son negativas, todo lo que voy a hacer es utilizar el verbo to be de forma negativa y ahí automáticamente pues ya tengo la oración negativa. The teacher is not speaking. The students are not paying attention. The video is not loading. The phone is not charging. Entonces, that's going to be for the negative form, la forma negativa, right? The teacher is not speaking, the students are not paying attention, the video is not loading, the phone is not charging, right? So, what happens with the questions? Ahorita lo que estamos viendo nosotros prácticamente, por decirlo así, sin estar viendo WH questions, porque más adelante sí lo vamos a ver. Pero ahorita solo menciona yes, no questions, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero agregar una yes, no question? ¿Okay? Primero, para que ustedes vean que los elementos son iguales, les voy a compartir esto. Les voy a compartir porque primero son afirmativas y luego son negativas. Las voy a compartir de forma afirmativa. Ahí. Y ahora de forma negativa. ¿Okay? Y pues, ¿qué sucede cuando son preguntas? Bueno, primero, quiero quitar este not porque no lo necesito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer la pregunta, mire lo que sucede. Agarro acá el verbo to be y me lo llevo al principio. Agarro acá el verbo to be y me lo llevo al principio. Lo mismo, agarro acá el verbo to be y me lo llevo al principio. Okay. Agarro acá el verbo to be y me lo llevo acá. Porque hay un switch, hay un cambio, ¿verdad? Y sin este cambio yo no tengo la pregunta. Okay. Entonces vengo yo y pues ordeno cada uno de los elementos, ¿verdad? Y me vengo para acá. Ahora, ya no necesito un punto al final. Lo que necesito en realidad es un question mark, ¿verdad? Y como estas comienzan con el verbo to be, estas son yes, no questions. Ok, bueno, primero vamos a cambiar de acá mayúsculas, porque cuando iniciamos una pregunta, pues lo vamos a hacer con mayúsculas. Ahí está, ok. Is the teacher speaking? Right? Ah, ok. Si ustedes se fijan, usamos los mismos elementos, solo que ahora se convirtieron en preguntas y se convirtieron en yes, no questions, ¿verdad? Is the teacher speaking? Tenemos dos opciones, yes, she is, o no, she, no, comma, she isn't, ¿verdad? Is the teacher speaking? Yes, she is, or no, she isn't. Bueno, esta te quedó mayúscula porque así habíamos empezado anterior. Porque esta era el inicio de la oración. Bueno. Are the students paying attention? Siempre, claro que sí, they are paying attention. Entonces, yes, yes, they are, o no, they aren't. Pero yo sé que sí lo hacen. Yes, they are or no they are.
Luego tengo acá, is the video loading, right? Y pues la respuesta es, sí, dice, se está cargando, ya está cargando. Yes, it is, o no, it isn't. Y la pregunta, is the phone charging? Is the phone charging? Lo mismo, ¿verdad? Yes, it is, or no, it isn't. Bueno, si compramos como sale ahí en el meme de los de a dólar, quizás va a cargarla el primer día, el segundo día, ¿no? ¿Quién sabe? Who knows, right? Ok, a ver si salen buenos. Pero lo mejor es cuidar el que trae. ¿Qué le Ahí está. Is the phone, is the video loading? Yes, it is. No, it isn't. Is the phone charging? Yes, it is. Or no, it isn't. ¿Verdad? Entonces, así es como va a funcionar, ¿verdad? La forma de la estructura del present continuous. Lo que voy a hacer yo el día de mañana, que yo sé que mañana no tenemos clase, pero sí quisiera que si tienen tiempo, por favor, hagan un tiempecito para que completen. Díganme, Marisa, perdón, que estaba terminando la explicación. En esa lección, teacher, yo veo que ahí nos dice el instructor que repitamos la misma conversación. No sé si tendría que repetir la misma conversación que aparece ahí o hacer una parte yo. No, utiliza la misma que está ahí. No se preocupe. Ok, teacher, gracias. You're welcome. Perdón, Marisa, que usted me preguntó algo, pero necesitaba terminar este tema, quiero ver. Me pregunta aquí. No, ¿qué dice? ¿Que por qué le aparece así? Me dice. Usted dice con el chequecito, Marisa. Marisa, ¿me escucha? Hola. Marisa. Vaya, chicos, no sé qué le pasó a Marisa, tal vez es como pereza. Lo voy a dejar ya, chicos, porque el tiempo se me acabó, ¿verdad? Pero sí, aquí cualquier cosa. Pueden regresar a ver la clase y les recomiendo mucho, mucho, mucho que hagan los ejercicios que les voy a mandar el día de mañana para que tengamos una mejor idea de cómo funciona el present continuous. De todos modos, igual, si de repente se encuentra con un ejercicio que no puede completar, por favor, solamente déjelo con el bookmark, ¿verdad? Guárdelo, apunte el número y el lunes lo resolvemos aquí en la clase. Todavía tenemos lunes y martes para terminar la sección 4, ¿verdad? Pero si usted puede avanzar más, hágalo. Mi recomendación es que también practique con los ejercicios que le voy a mandar mañana para que tengan una mejor idea. Así que, guys, thank you very much for joining today. Gracias, gracias por acompañarme. And I'll see you tomorrow, okay? Nos vemos mañana. Perdón. See you on Monday, okay? See you on Monday and take care. Que tengan un bonito fin de semana. Good night, teacher. Good night. Bye-bye, guys. Bye, teacher. Good night. Good night.